Hola, buenas. Soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente del European Mobile Society. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando muchísima expectativa y muchísima expectación por parte de los seguidores de nuestro canal y de los maestros y personas que están en nuestro entorno, ya que desde hace un tiempo estamos reproduciendo algunas de las secuencias clásicas que se realizan dentro del estudio de Jiu-Jitsu de Katame no Kyo, que serían las formas de combate en suelo tradicional y clásicas que Ogawa Sensei transmitió y que desarrolló para lo que sería una lucha de combate en suelo y que seguirá un patrón muy diferente del cual están acostumbrados, y por ese motivo muchos de estos maestros y muchas de las personas que nos siguen alrededor están muy expectantes y siguiendo especialmente el desarrollo de esta parte que hasta ahora se había mantenido bastante guardada dentro de lo que serían los estudiantes regulares de la escuela y que no había sido mostrada, y que por ello está generando muchísimo interés por parte de conocer algunos de los detalles más generales, pues su estudio se extiende a un gran número de años y un gran número de conocimiento que es imposible desarrollar en este tipo de medio. Es por ello que hoy vamos a tratar uno de los temas que eran una especialidad y un gran conocimiento por parte del desarrollo que Ogawa Sensei desarrolló, que sería la parte de desarrollo en varios pasos. Es decir, partiendo desde una posición, vamos a generar diferentes posicionamientos y diferentes situaciones en los cuales reaccione como reaccione el oponente Uke, vamos a generar diferentes posicionamientos que nos van a capacitar la posibilidad de vencer, de combatir y de tener una posición ventajosa en lo que ahí ocurre. Es decir, vamos a comportarnos como si fuera de un laberinto, el cual vamos a ir ganando, o vamos a ir llevando trampa tras trampa a una situación ventajosa o enormemente beneficiosa para nuestro objetivo final. Entonces, desde esta forma vamos a ver, estos estudios se llamaría de 5, sería la forma de progresiones y se llamarían en Nidankai, Sandankai. Nidankai sería de dos etapas, San de 3, hoy vamos a ver una de Yondankai, es decir, una progresión de 4 etapas. Una de las posiciones que, sinceramente, porque hoy vamos a ver en este desarrollo algunas de las ideas más características y más específicas, como estoy diciendo, que se aplican y que son gran diferencia de lo que serían las artes de combate en el suelo, que son de forma más difundida a nivel internacional y más conocidas, utilizamos determinados elementos que cambian completamente, pues estamos realizando un perfil o una aproximación clásica, lo cual va a generar determinados elementos que van a estar muy lejos de lo que sería una vertiente deportiva, sobre todo porque estamos hablando de Jiu-Jitsu, estamos hablando de arte de guerra, estamos por tanto hablando de determinados elementos que serían tremendamente destructivos, que han sido abolidos, han sido eliminados en pro de, evidentemente, la salvaguarda del compañero, que en este caso, aunque también sea un compañero, estamos viéndole una secuencia clásica en el cual su rol estaríamos identificando por un enemigo y al cual llegaríamos a esta situación en circunstancias en las cuales existe un tipo de enfrentamiento en el cual se ha llegado a una situación de Katame no Kyo o de Suwari no Kyo en este caso, que sería de estar en el suelo. Vamos a partir de una posición, como digo, que no es muy ortodoxa a nivel de protección, sino sería una posición de transición que llamamos de Kame no Kamae, que sería la defensa o la posición, la guardia de la tortuga, que se va a encontrar yo protegiéndome en una situación porque el otro va a venir en una situación, por ejemplo, que viniera desde arriba abrazando lo que sería mi cuerpo, y de esta forma yo quedado aquí, es decir, protegiéndome, y él intentaría de una forma u otra voltearme, y yo estoy tratando de guardar mi posición, generando una posición de estabilidad y que me permita recomenzar, que es lo que vamos a hacer en este momento. El primer elemento que voy a realizar es, muy al contrario de intentar coger los brazos, que es una cuestión elemental, aquí podríamos atacar incluso con uñas, con los dedos, intentar luxar dedos, intentar atacar sobre la muñeca, presiones, para intentar salir. Vamos golpeando en los genitales a la vez que pasamos. Los golpes, la parte de Atemi dentro de lo que sería el Jiu-Jitsu en Katame no Kyo, no necesariamente tiene que estar versado en lo que sería un impacto según lo conocemos. Pueden ser mismo presiones con el codo, pinzamientos, pueden ser determinadas formas que no pueden ser demasiado ortodoxas dentro del conocimiento general. Entonces, desde aquí, a la vez que pasamos, podemos ir pasando por los genitales y a la vez sujetando
con pinzamientos, con presiones en la zona interna, por ejemplo, lo que sería la femoral, y presionando aquí, esto generaría un debilitamiento de su posición, en el que nosotros aprovecharíamos para coger su pierna de esa forma. Desde aquí vamos a aprovechar para realizar un enrollamiento alrededor de él. De esta forma veremos que pasando y girando tenemos esta circunstancia. Lo que vamos a realizar desde aquí es extender su pierna para generar sobre nuestro hombro una palanca. Una forma de Couturier variada sería aprovechar nuestra pierna aquí, incluso para cerrar y tener aquí este control. Como estamos hablando de que vamos a hacer un Dankai, es decir, una progresión en varios pasos, lo que va a ocurrir es que él va a intentar salvaguardar en el momento de que yo estoy enrollándome, salvaguardar cerrando en esta situación las piernas, realizando un movimiento Sankaku para evitar que yo aquí no tenga ninguna capacidad de extender su pierna, incluso protegiendo. Aquí, como estamos hablando, la parte de mí emplear el codo para presionar sobre su rostro, la cabeza puede presionar sobre los genitales cuando estamos en este tipo de circunstancia. Para ahora voy a coger su empeine y desde aquí voy a empujar para encontrarme en una circunstancia en la cual voy a girarlo a él boca abajo, de cúbito prono, y voy a emplear un giro alrededor de lo que sería su tobillo derecho, para desde aquí, a la vez que presionamos, girar luxando. Esta posición sería salvaguardada, incluso empleando impactos, presiones con la rodilla para romper la zona de la tibia y el peroné, zonas en las cuales podríamos entrar a atacar zona de los genitales, podríamos mismo intentar atacar para coger lo que sería la zona de la oreja, enrollar, estirar. Todos serían elementos, tenemos aquí al acceso de la zona de lo que sería el tendón de Aquiles, perdón, músculos, podemos acceder de muchas formas en las cuales una presión muy violenta con los dedos, con unas manos fuertes, serían tremendamente efectivas. Desde esta circunstancia, él es normal que, por ejemplo, en esta situación, ahora trate de realizar lo contrario, que es o bien empujar o bien tratar de liberar para que esto sea, incluso trate de ponerse boca abajo para intentar girar. Es por eso que en este momento nuestra mano derecha, pasando y mismo presionando con nuestras rodillas y nuestro pecho llevándolo al suelo, vamos a controlar lo que va a ser su brazo. Desde aquí es muy habitual, colocando rodilla para controlar, pasar chafando para realizar lo que sería una posición de Ude Hiji Yujiga también, yendo hacia detrás. Sin embargo, él va a realizar mucho antes una situación anterior. Desde aquí, cuando comprende que la situación va a ir por ese camino, que voy a tirar para atrás, en lo cual va a encontrarse muy difícilmente liberable, va a intentar realizar esto atrapando, y nosotros vamos a enrollar generando una posición de estiramiento para liberar, controlando sobre su muñeca y controlando sobre su bíceps, realizando presiones que hagan que libere. Esto lo vamos a poder llevar hacia detrás para conseguir realizar, pasando hacia el otro lado, hacia el otro extremo, lo que va a ser un Ude Galán. Desde aquí pasaremos esta pierna para tumbarnos y realizar lo que vamos a llamar de Katakudaki. Tenemos el enrollamiento, tenemos la presión y desde aquí tenemos el control sobre la zona del hombro, sobre la zona de la escápula de Uke, y estaría completamente aprisionado. Libero un poquito solo para ver algunos detalles de este punto. Desde aquí, cuanto el codo más baje abajo y la presión se encuentre más cerca de nuestro jara, cualquier movimiento que realizamos va a ser más violento. Las presiones de nuestro codo pueden acceder sobre todo a toda la zona nerviosa en la salida, lo que serían la espina dorsal. Desde aquí podríamos coger ojo, podríamos realizar presiones, podríamos volver, incluso podríamos intentar coger
el otro brazo para que evitara en caso de que tuviera una tanto o que tuviera cualquier otra arma, cualquier elemento de escape o cualquier elemento que pudiera salir de nuestro control. Entonces, de esta forma, habríamos realizado lo que sería una secuencia en cuatro pasos en los cuales hemos ido generando una trampa, un laberinto que le iba llevando hasta un punto el cual ya no podría salir. Con esto, liberando a Sensei Chiago, acabamos la sesión de hoy. Espero que haya calmado algunas de las dudas, haya respondido algunas de las cuestiones que muchas de las personas que están siguiéndonos de manera continua, sobre todo en este trabajo que estamos llevando durante ya algo más de un mes, y que de lo que sería el preencuentro internacional y todo el tiempo que nos queda y que seguiremos trabajando, pues pueda estar satisfaciendo esas necesidades de esas personas que con tanta continuidad nos siguen. Muchas gracias.